El rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hoy miércoles 21 de agosto del 2019, compartimos con todos ustedes el rezo del Santo Rosario. Queremos pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que pueda iluminarnos, el que pueda conducirnos, el que pueda darnos esa gracia y esa capacidad para que estas 53 rosas, estas 53 Ave Marías, puedan llegar hasta los pies de Él, para que nuestra Madre Santísima, María Santísima, pueda llevar cada una de las peticiones que tenemos nosotros en nuestro corazón. Y para que el Padre y el Hijo puedan concedérnosla y podamos tener esa bendición abundante que tanto pedimos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos la capacidad de poder llegar a ti para suplicarte, para alabarte, para glorificarte, pero más aún para darte gracias. Gracias, Padre amado, por todas las personas que en este momento están en sintonía de Radio Natividad, todas las personas que nos escuchan a través de la 101.7 y se unen al rezo de este Santo Rosario. Gracias por todas esas personas que nos están escuchando en este momento a través de la 95.7 FM. En la zona norte, y que también se unen en oración para poder alabar y bendecir al Señor en este Santo Rosario. Como todos los miércoles, su servidora Andri Vivas con ustedes y Abraham, que gustosamente siempre está en los controles, colaborando con esta gran emisora. Queremos pedirte, Señor, dentro de las peticiones importantes en cada uno de nuestros corazones, que nos dé tu paz, que nos regale tu sabiduría para que podamos llevar a cada uno de nuestros hogares esa paz también que tanto necesitan, para poder ser testimonio de cada una de esas almas que también necesitan conocer al Señor, como algún día nosotros lo conocimos. Oh, mi buen Jesús, que sea tu misericordia, que sea tu bondad, la que nos despierte ese gran deseo para poder ser mejores cada día. Solamente para tu gloria y tu honra, Señor Jesús. Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy son los misterios gloriosos. Y comenzamos este Santo Rosario y todos los que nos están acompañando a través de la radio, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Les recordamos que tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas que pueden llamar para que podamos rezar este Santo Rosario en vivo al 0276-343-1662. 0276-343-1662. También tenemos nuestra línea abierta en la mensajería de texto al 0414-700-1533. 0414-700-1533. Y tenemos una petición. La señora Nilka Pérez nos escribe: hermanita, pido sanación para mi sobrina Andrea Sepúlveda. Estoy en sintonía. Bueno, que el Señor y la Virgen María, a través de estas 53 rosas, pueda colocar a los pies de su hijo esta gran petición por esta niña, por esta muchacha, Andrea Sepúlveda, para su sanación. Claro que sí, sabemos que el Señor cumple su promesa y Él hace sus milagros. Tenemos otro mensaje, dice: cómo me gustaría que viniera el Padre. Ajá, necesitamos escucharlo y que nos ayude a predicar la palabra. Este mensaje nos lo envía, sí, desde a lo mejor nos están viendo a través de la web. Y bueno, nos envía seguramente desde México, porque dice: el Padre venga a Acapulco. Entonces, bueno, pues claro que todo lo que nosotros le pidamos al Señor en fe, Él nos lo concede. ¿Tenemos a alguien en línea, Abraham? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿quién nos llama? Gladys Escalante, del sector Santa Teresa. Señora Gladys, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por siempre estar escuchando la emisora católica del Táchira. Y bueno, señora Gladys, cuéntenos sus intenciones para este Santo Rosario. Bueno, por las intenciones y la salud del Papa Francisco, por las intenciones y la salud de nuestro querido obispo, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones y la salud de nuestro párroco, del Padre Luis Merchán, por todos los sacerdotes, por el seminario diocesano, por el crecimiento de la Legión de María, en particular por los presidios que hay aquí en la parroquia. Así es, Santa Teresa. Por el María Inmaculada de la parroquia de Coromoto en Barrio Obrero. Por mis necesidades y mi salud, el aumento de mi fe. Amén. Por tanto enfermo y necesitado de medicamentos y de buena alimentación. Así es, por mi amor. Nuestra querida patria Venezuela. Amén. Por los gobernantes, que el Espíritu Santo les ilumine, les aumente los 7 dones, no solo a ellos, sino a todos nosotros, los que conformamos este bello país. Y esta bella iglesia también, sea Gladys. Pues por los que se encuentran en problemas de salud, de falta de medicina, de alimentación. Sí, señora. Por mis benefactores y por mis familiares, amigos y bienhechores, por todos los que conforman nuestra querida emisora Radio Natividad, por sí, los señora. Sacerdotes de nuestra querida Táchira, San Cristóbal, Venezuela y el mundo. Muy bien, señora Gladys, y pedimos también por esta chica, por Andrea Sepúlveda, que bueno, la colocamos también en oración en este primer misterio glorioso. Entonces vamos a comenzar, señora Gladys. El primer misterio glorioso es la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, en especial a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias a Gladys por comunicarse con nosotros y compartir este primer misterio. Okay. Dios te bendiga, mi amor. Amén. Y bendiga a todas esas personas de Santa Teresa. Estamos compartiendo con ustedes en este momento los misterios gloriosos. Hoy miércoles 21 de agosto. Qué bueno de verdad que podamos estar todos reunidos en oración y poder hacer este rezo del Santo Rosario con esa fe y con esa devoción de que nuestra Madre Santísima siempre intercede por cada una de nuestras necesidades. Qué bueno es de verdad tener esta arma que nos protege contra el enemigo, nos protege a esas acechanzas de todas esas personas que pues quieren llegar a nuestra vida a hacernos mucho daño. Y qué bueno de verdad que cuando podemos rezar todos unidos, podemos vencerlo y bueno, vencerlo con el poder y la manifestación de nuestro Señor. Entonces, qué lindo de verdad que podamos estar todos reunidos en este momento rezando estos misterios gloriosos. Me estoy proponiendo hacer virales sus videos con todos mis vecinos, que Dios los siga bendiciendo. Bueno, esta persona creo que nos está viendo por YouTube. Me imagino yo que pues nos escribe directamente desde México. Si estoy equivocada, pues envíame otro mensajito para poder corregir, ¿ok? Otro mensaje que nos envía dice: buen día, por favor, para pedir por la salud de Freddy Alexander Duarte Cárdenas. Está muy delicado de salud. Es una fiel oyente de ustedes. Dios los bendiga. Bueno, a este hermano que nos escribe, vamos a colocar este segundo misterio por esa intención importante. Igual como en el primer misterio, pues la colocamos por esa chica que pues están pidiendo oración por ella también y por su salud. En este segundo misterio lo colocamos por el señor Freddy Alexander Duarte Cárdenas, que está muy delicado de salud y sabemos que el Señor hace grandes cosas y por eso confiamos en él. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Esa voz tan hermosa de quién es? Victoria Pérez. ¿Victoria? Sí. Victoria, Victoria Pérez. ¿De dónde nos llama Victoria? De Tariba. De Tariba. Qué linda, Victoria.
Gracias por comunicarse con Radio Natividad y por querer rezar con nosotros este segundo misterio, Victoria. ¿Le mandas un saludito a tu mamá y a tu papá? A ver, diré, mami, papi, los quiero mucho. Venezuela, por la paz, por la salud, mi abuelo Ramiro, que está enfermito, y por mi mamá Jovita, y por mi papá que está en el cielo, y por mis hermanos. Ay, por tus hermanos, y por tu papito que está en el cielo. Por Radio Natividad. Ay, por Radio Natividad, gracias. Victoria, ¿estás acompañada de quién, mi amor? De mi abuela Charo. ¿De tu abuela? Sí. Carmen. Claro. Ay, bueno, Victoria, muchísimas gracias, mi amor, por estar con nosotros ahorita rezando este segundo misterio. Y me encanta cuando llaman los niños porque sabemos que todas sus intenciones y todas sus peticiones, mi amor, siempre el Señor las escucha mucho más rápido que cualquier petición de nosotros, por esa inocencia que tienen los niños y por eso es que Dios nos pide, Jesús nos pide en su palabra, háganse como niños y sabemos que vamos a obtener muchísimas cosas. Gracias, Victoria. Vas a comenzar con el Padre Nuestro, mi amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santifica sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados.
líbranos de fuego del infierno y lleva todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Amén, amén. Victoria, muchísimas gracias por compartir con nosotros este segundo misterio, mi amor. Dios te bendiga a ti, a tu abuelita y bueno, y a todas esas personas que tienes a tu alrededor, mi amor. Amén. Bueno, mi vida, gracias. Compartimos con ustedes estos misterios gloriosos. Este tercer misterio es la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Y fíjense que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu les movía a expresarse. Esta lectura la tomamos del libro del Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Queremos encomendar, Señor Jesucristo, en este momento, este tercer misterio, Señor, por todas y cada una de las necesidades de las personas que están en sintonía de Radio Natividad, y que a lo mejor están logrando poder comunicarse para poder rezar y no han podido. Las colocamos todas sus intenciones y todas sus necesidades en este momento y para este tercer misterio. También quiero colocar en este tercer misterio a mi tía Elizabeth, que se encuentra un poquito decaída de salud. Ella siempre está en sintonía también de Radio Natividad. No nos escribe mensajes, pero sabemos que ella está allí rezando con nosotros, nos acompaña a rezar. Y por la salud de mi mamá también, Señor. Te pido por su piernita, por su columna, para que seas tú, Padre Santo, Padre Amado, el que pueda sanar esa necesidad, esa dificultad que ella tiene en este momento. Y todas las intenciones y necesidades que tienen todos ustedes y cada una de los que pues está siempre en sintonía de Radio Natividad. ¿Tenemos alguien en línea? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos llama? Santiago. ¿Santiago? Sí. A ver, Santiago, no le conocemos el primer nombre, pero no importa. Vamos a llamarlo Santiago. ¿Sí? ¿Qué edad tienes tú, Santiago? 5 años. ¿Cuántos? 8. 8 años, Santiago. Qué bueno, mi amor, que te puedas comunicar con nosotros y que pueda y Dios te permita también que nos acompañes en este tercer misterio, Santiaguito. ¿Dónde vives tú, Santiago? En Capacho. En Capacho. Bueno, bendiciones para todas esas personas de Capacho, Santiago. Me imagino que usted es, como se dice, la persona idónea que Dios está colocando para que puedan bendecir a toda esa comunidad de Capacho. Yo, mi amor, ¿tienes alguna intención para este tercer misterio, Santiago? Sí. ¿Sí? Bueno, cuéntenos, pues. Yo voy a agradecer este misterio porque después de 5 años viene mi hermanita de fe de allá en Roma, que es un fraile. Ajá. Fraile franciscano. Ajá. Qué bueno. Entonces vamos a agradecer a Dios. Ajá. Porque ellos lleguen muy pronto y muy bien. Ay, qué bello, claro que sí, mi amor, eso lo está escuchando el Señor. Recuerde que las intenciones de los niños, el Señor las escucha mucho más rápido que las de nosotros los adultos. ¿Tienes alguna otra intención, Santiaguito? A ver, ¿quién está ayudando? ¿La abuelita? Mamá. A la mamá. ¿Cómo se llama tu mamá, mi amor? Coromoto. Ah, bueno, pues ahora sí, mi amor, dile a tu mami que te ayude, pues. ¿Qué otra intención tiene tu mami tú? Las vocaciones sacerdotales y religiosas. Muy bien, Santiago, muy bien. Todas esas peticiones obviamente las tienes en tu corazón, en el corazón de tu mamá Coromoto, y bueno, la vamos a colocar en este tercer misterio. Santiago, el tercer misterio es la venida del Espíritu Santo. Vas a comenzar con el Padre Nuestro, mi amor, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María.
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre toda la mujer. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que se salve María, en la sed de gracia, Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me perdí la cuenta, qué pena. Queda la última, mi amor. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Perdón nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las
almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Santiago, por compartir con nosotros este tercer misterio. Bendiciones para ti, para tu mamá Coromoto y, bueno, para todas las personas que están a tu alrededor. Dios te bendiga, mi amor. Gracias. En el cuarto misterio glorioso tenemos la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Esta lectura la tomamos del libro de Judith, capítulo 15, versículos 9 y 10. Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor, que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por aquí tenemos algún mensaje. Dice, hola, mi niña, Dios me la bendiga. Le pido oración por mi hijo que hoy está cumpliendo años. No puedo comunicarme con usted porque no hay cobertura, pero siempre estoy oyendo esa emisora maravillosa. A Dios gracias y a la Virgen compartiendo el rosario aquí rezando. Pido por mi hijo que la Virgen me lo cuide hoy. Está cumpliendo años y se encuentra fuera del país. Y también para todos los hermanos del mundo entero, miles de bendiciones para todos. Bendiciones, se llama José Gregorio Luna. Bueno, vamos a pedirle al Señor una bendición especial para José Gregorio Luna, que está hoy cumpliendo año. Dice, soy la señora Zenaida desde Cordero, fiel oyente de esa prestigiosa emisora. Dios los bendiga. Bueno, Dios te bendiga a ti también, señora Zenaida, y bendiga a ese hijo maravilloso. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos llama? Rommel Gómez. Rommel Gómez. ¿De dónde nos llama, señor Rommel? Sí, buenas tardes, señor Rommel. ¿De dónde nos llamas? De la Ferrero Tamayo. De la Ferrero Tamayo, ok. Señor Rommel, ¿le puedes bajar un poquito de volumen a su equipo, por favor? Sí, ya le bajé. Ajá, muchísimas gracias, Rommel. Rommel, ¿tienes alguna intención para este cuarto misterio? La intención por la salud de mi abuela y por la paz de mi abuela y por todos los enfermos. Ok, Rommel. Vamos a colocarlo en esa intención, claro que sí, y por el cumpleaños de este hijo de esta señora, pues que nos acaba de escribir también por mensaje de texto, ¿sí? Robert, vas a comenzar con el Padre Nuestro, por favor. Sí, Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Agradecemos al señor Rommel que, bueno, compartió con nosotros este cuarto misterio. Dios te bendiga, señor Rommel, y bendiga a todas esas personas de la avenida Ferrero Tamayo. Que, bueno, que Dios esté siempre con ustedes. Gracias por compartir con nosotros. En este quinto misterio glorioso queremos encomendar, Señor, este santo misterio por todas las personas que en este momento tienen necesidades, que están enfermas. En especial, te pedimos, Señor Jesús, por Héctor Lee, que en este momento pues está de reposo, que está en camita, también por su mamá Carmen Berbecí, que también está allí pues con sus dolencias, pero que sabemos que en el nombre del Señor todo viene para bien y que ellos en cualquier momento pues van a tener la sanación necesaria que el Señor le va a enviar. Así que muchas bendiciones para esta familia. Saludamos también a Richard, su hermano, y a todas las personas que están en este momento con alguna necesidad en su cuerpo física o mental o de alma, y que el Señor pueda sanarlos y pueda bendecirlos bajo su protección. Así que encomendamos este quinto misterio por todas esas personas y también por las personas que nos escriben a través de su mensaje de texto. Dice, encomiendo estos santos misterios para dar gracias a la Virgen de la Consolación, a Jesús sacramentado y a San Juan Pablo II, por el nacimiento con el bien y la salud de nuestro segundo hijo, Juan Pablo. Intención de los esposos Cacique Pérez. Sí, tenemos alguna llamada telefónica. Aló, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Luz Mary. Luz Mary. Luz Mary, ¿de dónde nos llamas? Desde La Fría. Desde La Fría. Qué bueno, Luz Mary, que te puedas comunicar con Radio Natividad y que puedas compartir con nosotros en este quinto misterio. Luz Mary, ¿tienes alguna intención para este misterio? Por la paz de Venezuela y el mundo entero. Por todos los enfermos, por la perseverancia de los seminaristas, de los misioneros, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio y por los presos. Claro que sí, Luz Mary. Vamos a colocar esas intenciones más las que ya habíamos colocado hace un ratico en este quinto y último misterio glorioso. Este, el quinto misterio glorioso, es la coronación de Nuestra Señora como madre y abogada nuestra. Luz Mary, vas a comenzar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Virgen purísima y castísima, antes de tu santísimo parto, hacenos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, durante tu santísimo parto, hacenos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de tu santísimo parto, hacenos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar un Dios te salve por todas las personas que han colocado sus intenciones en este santo rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, a los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro,
Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. La gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señora Luz, Luz Mary, muchísimas gracias por compartir con nosotros este quinto misterio y ya para finalizar este Santo Rosario. Que Dios te bendiga y bendiga a toda esa gente de La Fría. Y a todo el personal de Radio Natividad también. Muchísimas gracias, señora Luz Mary, y para todas las personas que compartieron con nosotros estos misterios gloriosos el día de hoy, hoy miércoles. Y bueno, no nos queremos ir sin antes decirles a todos ustedes que están cordialmente invitados para el gran plan vacacional, el segundo plan vacacional de que va a ser aquí en las instalaciones de Radio Natividad, Jesús Amigo Fiel. Este plan vacacional para niños de 7 a 12 años, ya saben que comienza mañana, son 3 días, jueves, viernes y sábado. Así que entre tú y yo, Conociendo a Dios, este programa tan especial de los lunes a las 4 de la tarde, invitan a ese segundo plan vacacional. El plan vacacional se llama Jesús Amigo Fiel y es para niños de 7 a 12 años. Así que para las personas que estén interesadas en inscribir sus niños en este plan vacacional, para los días 22, 23, 24, que sería mañana, pasado mañana y el sábado, se pueden comunicar a los números de teléfono 0424-716-5161. 0424-716-5161, y ahí gustosamente los van a atender Luis y Andreina, que son los encargados de este segundo plan vacacional. Así que todas las personas que quieran inscribir sus niños tienen esta tarde para poder hacer esa inscripción y por supuesto mañana poder traerlos para acá para las instalaciones de Radio Natividad. Ya no nos queda más nada que decirles, que agradecerles de verdad que hayan estado en sintonía de Radio Natividad, que hayan compartido con nosotros y hayan orado con nosotros en este Santo Rosario. Y estuvimos con ustedes bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En este momento, esta servidora, Andri Viva, Abraham, que estuvo en los controles, y todos ustedes, que sin ustedes, pues obviamente no podemos hacer nada de ninguna programación que tengamos aquí en Radio Natividad. Así que Dios los bendiga y la Santísima Virgen los guarde y los cuide por siempre. Y feliz tarde para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.